Torrio Natura Monbus prepara esa cita do próximo domingo ante o Gran Canaria de Levon Kendall. Veremos se para ese partido Rafa Luz xa pode debutar. O brasileiro segue coa súa recuperación. E tamén veremos se Maxi Clivar é capaz de repetir a gran actuación que asinou ante Manresa. O pivote sermano estivo perfecto no seu primeiro partido. Anotou todos os tiros que executou e capturou 6 rebotes. Clivar xa está aclimatado. And I think the team chemistry is really good here. Everybody has fun and all the guys are very nice guys. So it's easy for us to play as a team. And I think Monchi is doing a great job for us to stick together as a team and play hard as a team. And that's what we do. And I guess that's why we look like a team. Moncho Fernández defensa en explicacións con Triguero e Chagoyen. Sabe Moncho que un dos principais potenciais do conxunto canario atópase no xogo interior. Gañar ali sempre é complicado, pero Obradoiro logrou unha nas dúas últimas temporadas. O vestiario é ambicioso. Y vamos a ir allí a ganar el partido, a demostrar que podemos competir con todo el mundo, que está claro que no, tenemos que tener un buen día para ganarles, ¿no? Para mí, estuve viendo el otro día el partido que jugaron y me gustó mucho el equipo, pero nosotros vamos a ir a pelearles el partido. No Río Natura hay expectación por saber si el nivel mostrado no SAR en la apertura de la liga se mantén, y también hay mucha confianza entre los jugadores. Campo de Canarias, pues siempre es un campo difícil, pierden muy pocos partidos en la temporada allí. Y vamos a ir allí a ganar el partido, a demostrar que podemos competir con todo el mundo. Sí, es verdad que tienen alguno muy grande, pero bueno, lo haremos bajar con los codos, a ver si podemos. Toparlo domingo en Gran Canaria, un amigo, con Levon Kendall, que pasó 4 años inesquecibles en Compostela. Ahora xoga as ordes de Aito García Reneses tras o paso dun ano por Alemanha. Enfrontarse ao Río Natura non é un partido calquera para Kendall. Han pasado muchas cosas con mis amigos ahí y va a ser muy bueno de verlo otra vez y también competir contra mi ex equipo y sí, tengo ganas de verlo. Su cuerpo técnico estreó tras zapatos nuevos, pero sin esquecer lo trabajo. Primero, dos pechos, high low, dos con pick and roll. Moncho Fernández daba ya as pautas aos seus axudantes. Oso adestrador e o corpo técnico luciron, como ven, os traxes que levarán esta temporada. Exerceron de modelos, pero Moncho non soltou as súas notas. Está centrado no partido ante o Gran Canaria. Ya hai comentarios que non lle gustan. Me hace gracia cuando leo, bueno, caramba, claro, el entrenador lleva tanto tiempo, aquí aún tenemos que conjuntarnos y esto y tal. Bueno, es que nosotros tenemos 9 nuevos, que nadie se olvide que tenemos 9 nuevos y 5 de ellos debutantes en la liga. Entonces parece que, no, bueno, vinieron aquí, les dio el abrazo al apóstol y ya están impregnados de obradoirismo. Es una super plantilla, ¿no? Yo creo que es la mejor plantilla de la historia del Gran Canaria. Yo creo que sí, a priori por nombres lo es, ¿no? Son 2 jugadores por posición y cada uno de máximo nivel. Cita delicada la que tiene mañana el Herbalife Gran Canaria frente al Obradoiro. El equipo gallego puede poner en apuros al Granca. El calendario no juega a favor de los amarillos, ya han caído ante el Real Madrid y en las 2 próximas semanas se cruzarán con el Barcelona y el Unicaja. Yo creo que ellos son conscientes de cómo hemos conseguido las cosas, ¿no? Dicen que si los éxitos no los revisas, pues no se repiten. Y nuestro éxito, cuando lo revisas, se basa en el esfuerzo, en la lucha, en la intensidad. Y yo creo que los jugadores son conscientes. El Obradoiro viene de ganar y de convertirse en el primer líder de la competición. Un renovado equipo con 9 incorporaciones. Lo que sí tenemos, que parece que llevamos toda la vida, y os lo dije al principio y al acabar la pretemporada, es que lo que sí parece es que son una piña que llevan meses y meses juntos. El Granca y el Obradoiro se han visto las caras en 8 ocasiones en la máxima competición nacional, con 5 victorias para el equipo insular y 3 para los gallegos. En baloncesto, o Río Natura Monbus visita mañana como líder da ACB o Gran Canaria logo dun bo inicio na primeira xornada. Na previa, están de celebración, están de aniversario. Mañá queren ter outro motivo máis para festexar. Na semana na que por primeira vez na historia presume de liderato, na semana na que cumpre 44 anos, Río Natura Monbus sopra velas e apunta un desexo de camiño a Gran Canaria.
O Gaya está en Xeira de Obradoiro no máximo nivel, dure moitísimo. Eu penso que ese é o mellor desecho que podemos pedir, bueno, todos os que queremos este clube. Na primeira xornada os galegos esnaquizaron a Manresa grazas ao seu traballo en equipo e a man imperial de Clivá. Esta viaxan xa con Rafa Luz na convocatoria e sabedores da exixencia que lles agarda. Well, we knew that Manresa is, sabemos que Manresa é dun nivel diferente a Gran Canaria, pero se xogamos duro e dámolo todo, teremos opcións. Herbalife mandou na primeira parte, pero acabou por caer ante o Real Madrid na primeira tirada. E o potente Herbalife de Aito, de Tavares, de Bellas e doutrora loubado en Santiago, Livon Kendall. Bueno, este año va a ser un poco diferente jugando más de 5 que 4, pero es algo que estoy cómodo hacerlo y sí. O choque parará da fiabilidade deste proxecto de Río Natura, mas será tamén un partido de nostalgia e historia, porque nos 44 anos de Obradoiro poucas cousas teñen tanta vida como este número 14. Esa camisola foi testemunha da coraxe de Tonecho Lorenzo nos 70. Con ela festexou os seus primeiros éxitos na ACB, pendurada das costas de Kendall. E agora envolve as inmensas posibilidades dun rapaz de 22 anos, Maxi Clivá. O encontro verémolo mañá, a 1, en directo, na nosa segunda cámara.